que un día, unos extraterrestres hacen un aterrizaje forzoso en la Tierra y encuentran a un pequeño Gumiho abandonado en las montañas. Y así comienza esta historia. La leyenda de Jouby. Cien años después. Infantiles, el parque de diversiones habría sido mejor. Sí, esto es para niños. En cambio, la casa del terror daba miedo. ¿Qué fue eso? Vaya, esta broma ya fue demasiado lejos. ¿Saben qué? No les tengo miedo. Esto es tonto y nada divertido. ¿Dónde está? Miren, no hay razón para estar tan asustados. Donde hay voluntad, hay camino.
¿Está claro? Ay. ¡Los que siguen! Oiga, profesor. Díganos cómo lo hizo. ¿Qué hice? Ya sabe, para que volaran. Eso sí me dio miedo. ¿Que volaran? ¿Qué cosa? Los espantapájaros. Se veían de muy mal gusto. ¿Espantapájaros? Campamento para niños problemáticos. Encargado Jan Mukan. Escuela primaria Big Man. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡10! Oye, ¿en dónde está Tsuji? Está enferma. ¿Enferma? Está fingiendo de nuevo. ¿Trajiste ese oso otra vez? ¡Así no podrás hacer ejercicio! ¡Dámelo! ¡Anda, dámelo! Abrazarlo te hace una niña débil. Me lo quedaré por un buen rato, ¿está bien? Algún día entenderás que es por tu propio bien. Divertimos mucho, ¿cierto? Me pregunto por qué los humanos son tan tontos. ¿Dónde anduviste en la mañana? Sí, en la mañana. Por ahí. El más grande de ellos es el tigre. Por su carácter de... ¿Quieres desayunar? No. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y ahora qué le pasa? No quiere desayunar, pero yo sí tengo hambre. Sin olvidar su velocidad, acostumbran cazar solos debido a su naturaleza. ¿Cómo es que terminó comiendo clavos? Escuché que hay algunos humanos que también comen clavos. Dicen que también viven de comer mosquitos. ¿Mosquitos? ¿Qué esperaban de los humanos? De los humanos. Ay, oigan, ¿y qué haremos con Revoltoso? ¿Creen que mejore cuando regresemos a casa? No lo sé. ¿Qué tienes? Yo me quiero regresar a casa. Creo que las semillas de nuestro planeta saben mejor. Tranquilo. No más vuelos de prueba. De prueba. Nos iremos a casa. A casa. ¿Qué pasa? Se volvió loca. ¿Tú crees? Me da pena verla así. No, quizás es la pubertad. ¿La pubertad? ¿Pubertad? Claro, un zorro vive 1,000 años. ¿Mil años? Yobi acaba de cumplir 100 años. ¿100 años? Es como llegar a la pubertad. ¿Pubertad? ¿Y
díganme, ¿qué es eso de la pubertad? Cambian y actúan diferente. ¡Diferente! Se vuelven irritables y suelen pelear y gritar. ¿Pelear? Tienen espinillas en la cara. ¿Cara? Y persiguen chicos. ¿Chicos? Y todo el día se miran en el espejo. ¿Espejo? Eso suena terrible. Es terminal. Hasta donde yo sé, ellos se curan solos. ¡Oigan! ¡Yo no soy así! ¡Entonces es cierto! ¿Sabes? Hoy vi una niña y mientras se miraba al espejo se reía. Se veía un poco tonta. Eso es porque olvidan. ¿Qué? Con el paso del tiempo, muchos humanos pierden la memoria. Por eso se miran al espejo tan seguido. ¿En serio? ¿Pero qué tontos? ¿En verdad son tan bobos? Así es como ellos viven. Hay cosas que desean olvidar. Ya veo. ¡Muevan los brazos! ¡En círculo! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡De nuevo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Respiren profundamente! ¡Eso es! ¡Respiren! Una vez que se vayan, construiré un parque de juegos. Ahí pondré una resbaladilla y un columpio. Y también tendré una piscina. Estará allí abajo. ¿Y cómo es su planeta? Bueno, allá todo tiene vida. ¡Mucha vida! Nuestro planeta es un organismo viviente. ¿El suelo también está vivo? Puede hablar y a veces hasta canta por las noches. ¡Casa!
parece que fue en la montaña. ¡Cómo detesto este lugar! Nos tomó 10 años reconstruir la nave y mira lo que hiciste. ¡Lo arruinaste! ¡Lo arruinaste todo! ¡No regresa a su casa! ¡Lo arruinaste todo! ¡Extraño mucho a mi mamá! Tú tuviste la culpa. Yo no fui. Yo solo trataba de ayudar. Deja de dar excusas. ¿Excusas? No quiero volver a verte. ¡Vete! ¡Vete! Fue un error haberte traído en este viaje. Ay, ahora tengo jaqueca. ¡Me voy! ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¡Tú me echaste! Almas descansan. Cuando el brillo de la luna llena se refleja en el agua, se abre una puerta. Entonces las almas en forma de aves lo atraviesan para ir a Canavá, donde quedarán hasta su siguiente reencarnación. Hace unos días perdió a su cachorro y ha estado esperando a que su alma venga al agua. Pobrecillo. Oye, ¿y crees que tengo alma? ¡Claro! Todas las criaturas tienen una. Y la tuya es especial. ¿En serio? Lo sabía. Soy alguien especial. Así es. Naciste con alma de zorro, pero puedes convertirte en humano. ¿Humano? ¿Pero cómo? Uh-huh. Debes robarte un alma. ¿Un alma? Sí, cuando el alma de un humano se torne azul. ¿Un alma azul? No quiero ser un humano. Son muy tontos. Fuimos muy duros con él. Esa no es excusa para huir. ¿Para huir? ¿Eh?
casualidad? ¿Sin casualidad? ¿Ha visto un pequeño yoyo? ¿Pequeño yoyo? Que está inconsolable. ¿Inconsolable? ¿Cómo de este tamaño? ¿Así de peludo? Es como nosotros, pero con cara de enojón. Caracoles, esto es ridículo. ¿Qué dijo? Este que bajó al pueblo. Si alguien lo atrapa, terminará en el zoológico. Quizás se lo merecía, pero no olvidemos que somos familia. Exacto, somos familia. Caramba, ¿qué pasa con ustedes? ¡Ustedes! Puede que sea el capitán. ¡Capitán! Pero no fui el único que lo regañó. ¿Que lo regañó? Se supone que debe apoyar a los débiles. ¡Pero si dijiste que lo detestabas! ¡Detestabas! ¡Ah! ¡Dejen de pelear! ¿Qué tal si algún humano lo atrapa? ¡Síganme! ¡Atrápalo! ¡Prisa! ¡Es él! ¡Pronto se escape! ¡Casi lo tengo! ¡Pronto, pronto! ¡Aquí está! ¡Lo tiene! ¡Atrápalo! ¡Prisa! ¡Sí! ¡Estás atrapado! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Está muy extraño! ¡Abajo! Es más listo de lo que parece. ¿Quién habrá abandonado? ¡Miren! ¡Debe ser este! ¿Qué tal? ¿Se parece? Dice que es un roedor y su nombre científico es Cidro... Pero ese no es el mismo. ¡Pero es igual! ¡No es cierto! ¿Qué no ve? ¡Están más gordos que él! Es cierto. Estamos en problemas. ¿Qué haremos? ¡No hagan ruido! ¡Justo en el blanco! ¡Guarda silencio! ¿Lo ves? ¿Lo ves? No veo. Ahí está. Oye, oye. No hagas ruido. ¡Súbanlo! Chongye, ¿dónde está la criatura peluda? Ya ves, te dije que escaparía. ¿Lo quieres de vuelta? Bien, cuídalo. No me gusta estudiar. Y mi familia es muy pobre. ¿A ti te gusta estudiar?
Todos dicen que es necesario. Pero yo creo que hay cosas más importantes que hacer. ¿No lo crees? Dime, ¿crees que solo soy bueno para pelear? Algún día seré un gran artista. Supongo que sabes lo que es eso. ¿Qué? ¿En serio? ¿No sabes? ¿Cómo es que no sabes de lo que hablo? Entonces te mostraré algo gracioso. ¿Bien? Aquí voy. Uno, dos, tres. Hace mucho tiempo vivía un monstruo. Detenía a la gente que pasaba por ahí. Amaba los enigmas y confundía a todos. ¿Cuál es su nombre? La gran esfinge es. Esfinge, esfinge, el enigma. ¿Qué voy a decir cuando me diga qué tal? Esfinge, esfinge, el enigma. Lo mejor del mundo, no existe otra igual. Oh, un viaje a Egipto es sensacional. Oh, místico león del desierto es. Oh, es un sueño, oh, quizá un filme, oh, un viaje a Egipto debe ser genial. ¡Yay! Fue graciosa, ¿no? Entonces, ¿sí hablas? Supongo que es secreto. Aún así, no le digas a nadie lo que te dije. ¿Lo prometes? ¿Qué es eso? ¿Un ladrón? ¿Qué digo? Si aquí no hay nada de valor. ¿Y esto? Los ratones me dan mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si los humanos ya nos descubrieron? ¡Descubrieron! Pues saldremos en la televisión. Ay, ¿qué dices? ¿Que saldremos en la televisión? Sí. ¡Tontos! ¡Tontos! ¿Y qué creen que pase después? ¿Después? Nos encerrarán y nos disecarán. Debemos rescatarlo. ¿Rescatarlo? ¿Y cómo haremos si él no quiere regresar con nosotros? ¡Qué gran problema! ¡Problema! Ya sé, yo puedo entrar a la escuela. Pero si ayer fuimos. ¡Ayer fuimos! No, iré como estudiante. ¿Estudiante? Así es. Tomaré clases y lo convenceré para que regrese. Serás como un espía. ¡Pero qué criatura tan linda! Bueno, eso sería ir en contra de nuestro reglamento, ya que es un campamento especial para niños con problemas en la escuela. ¡Oh, cielos! Es que debo salir del pueblo y no la dejaré sola. ¿No está su esposo? Dios, me refiero a que no tengo esposo. Ah, ya veo, discúlpeme. Está bien. Qué pena. No se preocupe. A veces la vida es injusta, la entiendo a la perfección. Yo también vivo solo. Cielos, sería lindo de su parte si la cuida por unos días. Por supuesto. Soy el encargado. ¿Cómo se llama? Joby, Joby. Ay, qué nombre tan bonito, Joby, Joby. ¿Y vino con usted? Cielos, sí. Solo dame un segundo. Sí. Está afuera. Sí, claro.
favor. ¿Ah? Ah, sí, ¿qué tal? Se ve que eres lista. ¿Y tu mamá? Sí, dame un segundo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La tengo! ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Llevaré a Joby para que conozca a los demás. ¿Está bien? Sí. ¿En dónde se habrá metido? Regreso en un momento. ¿Joby? ¿Con qué ahí estás? ¿Y tu mamá? Ya se fue. ¿Ya se fue? Me llamo Joby y tengo 100 años. No, más bien, tengo unos 10 años. ¿Joby? Suena como zombie. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Qué esto no está prohibido? ¿Prohibido? Sí, se supone que nos eligieron para venir aquí. Bueno, se puede decir que sí. Entonces, eso la convierte en una intrusa, ¿no es así? Exacto, una intrusa. Oigan, eso no tiene importancia. Lo que quiero decir es que socialicen. Muy bien, niños, vayan al centro de entrenamiento. ¿Otra vez hacer ejercicio? ¡Vamos, caminen! Que siempre tenemos que hacer ejercicio. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? Porque sí. ¿Que sí? ¡Qué graciosa! Eres muy delgada para ganar una pelea y no eres muy inteligente. Apuesto que eres un bicho raro. ¿Bicho? ¡Sí, bicho raro! ¿Qué es eso? ¡Qué tonta! ¡Ni siquiera sabe lo que es un bicho! Ya veo por qué estás aquí. Ya basta. Todos lo somos. Por cierto, ¿el ejercicio es divertido? Esto se va a poner interesante. Veamos. ¿Lo hago de nuevo? Ya lo hiciste como 30 veces. Sí, pero es divertido. Min Jo Kim. Aquí estoy. Ji Sung Cho. Aquí. Cho Nuk Ju. Aquí. Do Jong Choi. Aquí. Chong Ye Yong. Chong Ye. Chong Ye está aquí. Creo que tendré que llamar al zoológico. No lo lleves a clases, ¿está claro? ¿Joby? ¡Aquí! Muy bien, los veo en la mañana. Voy a apagar la luz. ¡Que descansen! Buenas noches. Buenas noches. ¡Que descansen! ¿No? Thank you.
hicieron eso? ¿Quién fuiste el culpable? ¡Eres un revoltoso chollo malo! ¡Déjame! ¡No puede ser! Estos son... Bueno... No son colas, en realidad son... Es un secreto, así que no se lo digas a nadie. Será solo entre nosotras. ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué pasa? Tengo cola, tenía muchas colas. ¿Por qué tanto alboroto? ¡Lo juro! Vi que tenía muchas colas. Se le zafó un tornillo. ¡No! Yo creo que ya se volvió loca. ¿Qué? Qué raro, debí de haberlo imaginado. ¿Por qué rayos no lo ha traído de vuelta? ¿De vuelta? ¿Saben algo? Nunca le había visto sonreír de esa forma. ¡Exacto! Quiero ir a jugar con ellos. Uno, dos, tres. Hace mucho tiempo vivía un monstruo. Detenía a la gente que pasaba por ahí. Amaba los enigmas y confundía a todos. ¿Cuál es su nombre? La gran esfinge es... Ya decir cuando me diga qué tal. Esfinge, esfinge, el enigma. Lo mejor del mundo, no existe otra igual. Oh, un viaje a Quito es sensacional. Oh, místico, lo del desierto es. Oh, es un sueño, oh, quizá un filme. Oh, un viaje a Quito debe ser genial. ¡Yay! ¿Escuchaste esa canción? Creo que fue la televisión. ¿En serio? Pero ya es un poco vieja. No, quise decir que la televisión no... Eres la única niña en el mundo a la que le gusta. Todos dicen que es para bobos. ¿En serio? A mí me parece graciosa. ¿Sabes mi nombre? Soy Gumie Yang. ¿Gumie Yang? Aunque significa el niño nacido en los campos dorados del otoño. ¿Gumie Yang nacido en los campos? Un niño que nació en los campos dorados del otoño. ¿Sí? ¿Y cómo es un niño nacido en los campos dorados del otoño? Mis padres se conocieron en el campo y así fue como nací. ¿Y naciste solo porque ellos se conocieron en el campo? Bueno, eso es porque... tú sabes. Lo sé. Olvídalo, no quieres cantar, pero ahora con más energía. ¿Y cómo haces eso? Hace mucho tiempo, ¡yay! ¿Hace mucho tiempo? No, así no. ¿Cómo? Yo canto y tú dices, ¡yay! ¡Hazlo! ¡Yay! Bueno, te llamé porque quería... Lo que quiero decirte es que... Me preguntaba si tu mamá podría venir. ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno, porque es urgente que hable con ella. ¿Y sobre qué? Pues sobre... veamos...
Ah, sí, porque necesitas más ropa. Pero si nunca me cambio. ¿Nunca te cambias? Así es. Aún así te falta ropa y por eso quiero hablar con ella. ¿Solo por eso? ¡Mira, niña! ¡Dile que venga! ¡Y que sea temprano! Oye, ¿y cómo se torna azul un alma? Originalmente el alma es blanca, pero se torna azul cuando te enamoras de alguien. ¿Te gusta, no es así? ¿Te gusta? ¿Qué es gustar? Bueno, cuando nos gusta alguien... ¿Cuando nos gusta? Nos sentamos a su lado. ¿A su lado? Y así florece nuestro amor. ¿Nuestro amor? ¿Y después qué pasa? Nos abofeteamos. ¿Así? ¿Así? Tú... ¿Creen que me abofeté? ¿Qué dijiste? Nada. Hace mucho tiempo vivía un monstruo. Detenía a la gente que pasaba por ahí. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, le pedí que viniera porque quiero... quiero hablar sobre... Creo que usted lo sabe. Lo sé. ¿Y qué era? Sobre mis estudiantes. Aunque yo los aprecio mucho, los demás los consideran bichos raros. ¿Bichos? Los demás niños le dicen a Chongu que está gordo. Chongi es autista y tiene años que no habla. Y Gomie... ¿Gomie? Se mete en problemas desde que su madre murió. Ya veo. Por eso los traje a este lugar, porque no podía dejarlos solos. Sí, entiendo. Y a pesar de ser su profesor, no sé cómo ayudarlos. Pero no perderé la esperanza y hallaré la solución. Sé lo difícil que es para una madre soltera criar a un hijo. En especial a una niña tan hábil como Joby. Debió ser complicado. ¿Dijo Abby? No lo sabía. ¿Me dejaría ayudarla y ser su entrenador? ¿Ayudarla? Sí. Nunca había conocido a una niña tan hábil como ella. Yo era gimnasta y sé que es talentosa. Tiene que desarrollar su talento. ¡Piense en su futuro! Porque, verá, le quiero platicar una historia. Yo antes era... Hablar contigo. La verdad es que me caes mal. Y no me importa si eres gimnasta. Ni siquiera eres graciosa. Estás muy flaca y no eres bonita. Es cierto. Me vi y parezco esqueleto. Y tampoco soy bonita. No coquetees con Gumi, ¿De qué estás hablando? Y no muevas la cola como perrito faldero. ¿Cola? No. Entonces, ¿sabes sobre mis colas? Tonta, si eres igual de astuta que un zorro. ¿Zorro? Ya lo sabes, ¿verdad? ¡Deja en paz, Gumi! No. Espera, ¿cómo iba a saber que te gusto? ¡Yo no dije eso! ¡Deja de coquetear con Gumi! Lo lamento. En verdad no lo sabía. Ya. Dis-
disculpe. ¿Ah? ¿Usted es el profesor Khan? Sí, lo soy. ¿Entonces cree que hay un zorro de 5 colas oculto en las montañas cerca de la escuela? ¡Exacto! ¿En estos tiempos? ¡Qué ridículo! ¿Está diciendo que soy lobo? No, claro que no. Quizá la ciencia haya avanzado, pero mi octavo antecesor murió por culpa de un zorro de 5 colas. Y desde entonces, mi familia los caza. No debe andar lejos. ¡Mire! La aguja se volvió loca. Significa que hay un zorro cerca de las montañas. Mira, ¿existen los zorros de 5 colas? ¡Claro! Los zorros son criaturas de tiempos remotos. ¿Y hay muchos? Sí, lo sabía. Ahora son difíciles de hallar. ¿Y no hay que protegerlos? Eso hace la gente cuando los animales están en peligro de extinción. Ellos son distintos. Pueden lastimar a la gente. ¡Comen hígado! Ese es un rumor sin fundamento. Ellos se llevan el alma. Así es. Según la leyenda, lo hacen para convertirse en humanos. ¿Señor, ya ha visto alguno? No. Una vez, cerca del monte Bukhan. Pero se escapó. Hacia atrás. No pierdas tu tiempo. Soy el detective Sombra. ¿Detective Sombra? Así es. Soy el señor Sombra y me dedico a revelar los secretos del mundo. Dígame, ¿por qué me espiaba?
detective no espía, investiga. ¿Investiga? Claro, hace tiempo que no veía a un zorro. Por eso te estuve observando. Fue cuando descubrí que puedo serte de utilidad. ¿A mí? Uh-huh. Para volverte humano. Pero yo no quiero ser humano. ¿Por qué querría ser? Mientras, sé que deseas vivir con ellos. Y para eso debes convertirte en uno. Y la única forma es robando un alma. Y yo poseo lo que necesitas. ¿Y qué es eso? ¿Qué tienes? A ver. Tal vez esté viejo, pero funciona bien. Solo te falta el conjuro. Repite después de mí. Runomi Amasbin. Runomi Amasbin. Buen trabajo. Esta pequeña caja hará el resto. Tú solo preocúpate por guardarla bien, Joby. Los indios hacían estos amuletos. Atrapan las pesadillas. Como veo que no duermes, pensé que te ayudaría. Toma. Eres mi amiga, ¿no? ¿Amiga? Solía llamarse Bunaido. ¿Quieren saber qué significa? Significa la aldea que huele delicioso. ¿Quieren saber cómo obtuvo su nombre? Déjenme contarles la historia. Hace mucho tiempo, bebé cayó del cielo. Genial, ¿no? ¿Qué es eso? El cazador los estuvo pegando toda la noche. Uno? Son míos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Diciendo que era su tesoro. Pasaron 10 años hasta que el bebé cayó del nido donde vivían juntos. 6, 27, 28. No me digan, yo sé, ¿no? Lo hice buscar. ¿Camiones? ¿Cayó algo? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un milagro. Por fortuna, nadie salió herido. Sí, lo sé. Tuvimos suerte. Fue obra del destino. ¿Sabe que el autobús se quedará en esa posición? Dijeron que así lo conservarán y lo llamarán el autobús del milagro. ¿De verdad? ¿Y que hay muchos curiosos en la calle? ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Es nuestro autobús! ¡A un lado! ¡Oh, qué bien! ¡Experimentamos un milagro! ¡Estupendo! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Qué? ¡Tontos! ¡Esto no es un juego! ¡Salimos en la tele! ¡Mira! ¡Es nuestro camión!
Antes, ¿no? ¿Estás herido? Finalmente, los humanos nos atacan. ¡Oh, fuego, guerra, chochos y pecados! Al fin te encontré. ¿Ya despertó? ¿Dices que seguiste a esa niña llamada Joby? Sí. ¿Y Chongyi? No lo sé, no tengo idea. ¿Cómo es posible?
posible que no lo hayas visto? Querida, debemos mantener la calma. Lo siento, debí ser más cuidadoso. ¿Para qué se disculpan? No sabemos si le pasó algo malo. Señora, ya buscamos en los alrededores. Por favor, señora, solo nos queda esperar. Deje de pensar así. ¡El zorro de cinco colas la raptó! ¿Un zorro? Ayer encontré esto. Es el pelo de un zorro de cinco colas. Señor, yo vi a una niña convertirse en un zorro. ¿Cuándo? Ayer, en el autobús. Quédense aquí. Nosotros iremos a revisar. Cielos, ¿qué los trae por aquí? Buenas tardes. Hola, señor Kai. ¿Y usted vive aquí? Sí. Pensé que vivía en el pueblo. No, allá está muy contaminado. ¿Ha visto a Joby? Ah, sí, está adentro. Vuelvo enseguida. Buenas tardes. ¿Joby? Dios mío, ¿cree que esa niña es un zorro? Espere, se lo demostraré. ¡Mami! ¡Mami! ¡Joliet! ¡Deténganse! ¿Estás bien? ¡Joliet! ¿En dónde te habías metido? ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Estaba con el tío oso. ¿El tío oso? Ajá. Querida, Chongye está hablando. ¿Cómo? Es cierto, hija, volviste a hablar. ¡Tío oso, no te vayas! ¡Chongye! ¡Quédate conmigo! ¡Silencio! 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 Y pensar que me creí lo de la historia del zorro. Al menos tuvimos suerte. Muy bien, señores. No hay más que ver. Vámonos de aquí. Es hora de que regresemos a casa. Te cocinaré algo delicioso y te compraré muchas muñecas. Dime, Chongye, ese oso no te lastimó. ¡Qué pesado! Porque ya no podemos vivir aquí. Sí, el hogar está donde está el corazón. ¿Qué está haciendo? No ha empacado nada. Eso les pasa en la pubertad. ¿En la pubertad? Capitán, ¿y qué vamos a hacer si empeora? Nos hará la vida de cuadritos. Yo me mudo. Este planeta es enorme. ¡No molesten! ¿Joby?
Discúlpame. Sé que me odias, pero tengo algo que decirte. ¿Qué tienes que decirme? Yubi. Ya no me importa si te disculpas. Lo digo en serio. Discúlpame, no tenía opción. Siempre he estado sola, pero eso a nadie le importa. Yo también. Siempre he estado solo. Tú eres mi única amiga. No tienes idea de lo feliz que me sentí cuando te volví a ver. Pero sé cuán importante soy para ti. Quería que supieras lo mucho que te extraño. No me arrepiento de venir hasta aquí. Tu nombre, Amaste. ¡Alto ahí! ¡No te atrevas a robar su alma! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos! Cierra tus ojos. No me recuerdas. ¡Sombra! Yo nunca rompo una promesa. ¿Promesa? Así es, prometí ayudarte. Yo no quiero robar nada. Vamos, ya lo sé, solo intento ayudarte. Cierra tus ojos. Hay cosas que solo se ven con el corazón.
Libera el alma. Déjala volar. Runomi, amas mí. Me sorprende que no te hayas dado cuenta que esta caja es mi corazón. ¿Qué tramas? He esperado este momento durante tanto tiempo. Yo también necesitaba de un alma. ¡Y tengo que recuperarla! Mentirosa, acéptalo. Tú también la querías. Solo estabas esperando el momento perfecto para robarla. Adivina cuáles son las palabras que quiere escuchar un alma enamorada. Runumi amasmin. Lo que significa... ¡Te amo! Ya es muy tarde. ¿Que no ves que está en mi interior? ¡Ahora es mía! ¡Devuélveme tu alma! ¡Por favor! ¡No es tuya! Antes era tan distinto. Me vi obligado a vivir como una sombra. Y todo porque ellos me quitaron mi alma. No saben lo que es estar encadenado al suelo. El verdadero suplicio que me hacía pedazos. Miren. Este es un cuerpo de verdad. Al fin, me desecho del señor Sombra. ¿Qué hacen? Es obra del destino. Te lo advertí. Sabes que está prohibido alterar el orden. Lo sé. Pero debo llevarlo a su mundo. No lo dejaré solo en este lugar. Existe un equilibrio en el número de almas que tenemos. Entiende, no puedes llevártela a menos que haya un reemplazo que pueda habitar su jaula. ¡Anda, déjala! ¡No puedes llevarte esa alma! ¡No lo hagas! ¡Vete! ¡Regresa a casa! ¡Ve
jaula absorberá tu alma. Venta de jaulas. Bien, llegó la hora de tu partida. Vuela.
leyenda de Joby.